Buenos días. Siendo las 11 horas del 27 de julio de 2021, damos inicio a la 52ª sesión extraordinaria de 2021 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pido al secretario ejecutivo que nos indique si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Muy buenos días. Antes del pase de lista, informo que los comisionados asisten a esta sesión a través de medios remotos de comunicación a fin de acatar las medidas derivadas de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Pido atentamente a los comisionados que en el pase de lista mencionen su nombre completo y su calidad de comisionado. Rogelio Hernández Cáceres, comisionado presidente, presente. Ana América Porres Luna, comisionada, presente. Néstor Martínez Romero, comisionado, presente. Héctor Moreira Rodríguez, comisionado, presente. Muchas gracias, comisionados. Dado que se encuentran presentes 4 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que, en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y, por lo tanto, puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito al secretario ejecutivo se sirva a dar lectura al orden del día. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente el rubro de asuntos para autorización, que consta de 3 temas. El primero se trata de las resoluciones por las que la comisión se pronuncia sobre la modificación del programa de trabajo 2021 y el presupuesto asociado al mismo, presentados por DS Servicios Petroleros S.A.D.C.B. respecto del plan de desarrollo para la extracción del contrato CNH M4 Ébano 2018. El segundo es la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la modificación del programa de transición presentado por Pemex Exploración y Producción referente a las asignaciones AE456M Aguadulce 04 y AE534M Temascalapa 03. Y el tercero corresponde a la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la solicitud de autorización presentada por PC Carigali México Operations SADCB para realizar la perforación del pozo exploratorio en aguas profundas Bacalar 1X, antes Ayulita 1X. Por último, tenemos el rubro de asuntos para conocimiento, que consta de un tema. Se trata del informe sobre actividades de reconocimiento y exploración superficial correspondiente al segundo trimestre de 2021. De estar de acuerdo con el presente orden del día, favor de manifestarlo de viva voz en el orden del pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Ana América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Muchas gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad. Si no tienen inconveniente, iniciamos. Comenzamos con las resoluciones por las que la comisión se pronuncia sobre la modificación del programa de trabajo 2021 y el presupuesto asociado al mismo, presentados por DS Servicios Petroleros S.A.D.C.B. respecto del plan de desarrollo para la extracción del contrato CNH M4 Ébano 2018. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Néstor Martínez Romero, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el ingeniero Samuel Isaí Velázquez Paredes, de la Unidad Técnica de Extracción y su supervisión. Buenos días, comisionada, comisionados. Iniciamos con la relación cronológica, por favor. PS Servicios Petroleros presenta la modificación del programa de trabajo y presupuesto el 25 de junio, por lo que la comisión previene el 5 de julio. Ellos dan respuesta a las prevenciones el 12 de julio, lo cual nos trae hoy a la presentación en órgano de gobierno. El área contractual es de 1.569.123 kilómetros cuadrados, se ubica a 20 kilómetros al oeste de Tampico, Tamaulipas. La fecha efectiva es de 3 de agosto de 2018 y con una vigencia de 30 años a partir de dicha efectiva. Esto quiere decir que estaría concluyendo en 2048. El tipo de contrato es de producción compartida y los yacimientos son Cretácico Agua Nueva y Cretácico San Felipe. El tipo de fluido es aceite negro de un promedio de 10 grados API y la última aprobación del plan de desarrollo se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2020. Como parte de la justificación que traen en la modificación del programa de trabajo y presupuesto, ellos presentan el acarreo de una actividad. Esta actividad estaba contemplada concluirse en diciembre de 2020. Sin embargo, por diversos factores, entre ellos la pandemia y que parte del personal se encontraba fuera del estado y algunos fuera del país, pues derivaron en un atraso en dicha actividad, por lo que ahora están proponiendo concluirla en septiembre de 2021.
Otra de las justificaciones es la modificación del presupuesto. Esto derivado a tres factores. La primera es el acarreo de la actividad antes señalada. La segunda es que ellos plantean adelantar actividades. Estas actividades las contemplaban realizar en 2022. Sin embargo, ahora las están contemplando realizar en 2021. Esto para asegurar el inicio de las actividades asociadas a la perforación y garantizar la continuidad operativa. Y el tercer factor es que cuando ellos modifican el plan de desarrollo, ellos presentan una estimación del presupuesto que ellos requieren para realizar ciertas actividades. Ellos ahora que han iniciado el proyecto, pues se han dado cuenta que les ha permitido dimensionar las actividades que ellos están planteando realizar y también los equipos que necesitan para realizar estas actividades, por lo cual se presenta ahí una modificación en el presupuesto. También traen la sustitución de un pozo. Esto es un pozo que tenían contemplado realizar en 2021, lo están, lo plantean pasar a 2023, y uno de los que contemplaban realizar en 2023 lo están contemplando realizar en 2021. También traen el incremento en los permisos ambientales, esto derivado de que actualmente señalan ellos que la aprobación de dichos permisos se ha tardado más de lo esperado. Es por ello que están tratando de incrementar los permisos, esto para garantizar la continuidad operativa. En la tabla inferior se puede observar las actividades que se tenían contempladas realizar en el plan vigente, que son 20 perforaciones, 20 terminaciones, una prueba tecnológica y la construcción de 25 líneas de descarga. Ahora, en la modificación, pues no es nada más que las mismas actividades más el incremento de las actividades que plantean adelantar, ¿no? No hay ningún cambio en las actividades. Aquí podemos observar el comparativo de los pronósticos de producción. En la gráfica superior, que es de color verde, en la línea verde oscura, podemos observar el gasto de aceite que se tenía aprobado en el plan vigente, en el programa vigente, y en el área color verde más claro es lo que están proponiendo en la modificación. Si podemos observar, pues hay una ligera variación respecto de lo vigente, que es de 2.231 millones de barriles, respecto de lo modificado, que es de 2.224 millones de barriles. Lo mismo para el gráfico de la parte inferior, que es asociado al gas. La línea roja es lo que se tenía aprobado en el plan vigente, en el programa vigente, y la línea rojo más claro es lo que tienen contemplado en la modificación. Ahí igual podemos observar una ligera variación. En el plan vigente es de 866 miles de millones de pies cúbicos y en lo modificado es de 800.863 miles de millones de pies cúbicos. Esta ligera variación es debido a la sustitución del pozo antes mencionado. Aquí podemos observar el comparativo del presupuesto vigente con el modificado y el total para el vigente, el cual se tenía aprobado, es de 55.3 millones de dólares. Y el que está sujeto a aprobación, que es el de la modificación, es de 56.3 millones de dólares. Se presenta un incremento de 1 millón de dólares que está programado a ejecutarse a partir de julio de 2021, ¿no? Como antes mencioné, pues esta variación pues es derivado al acarreo de la actividad, al adelanto de las actividades y a la actualización de sus inversiones y gastos de operación. Derivado del análisis presentado, se propone al órgano de gobierno de la Comisión resolver en sentido favorable la modificación al programa de trabajo y presupuesto del ejercicio 2021 asociado al contrato CNH-M4-EBANO 2018, presentado por el operador
de ese servicios petroleros, mismo que de ser aprobado estará vigente a partir de su aprobación y hasta que se concluya su vigencia o se apruebe una modificación. Eso es todo por nuestra parte, comisionados. Quedamos atentos a cualquier duda o comentario. Muchas gracias, ingeniero Velázquez. Comisionada Alma América. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Yo tengo, digamos, es una pequeña duda. En realidad, lo único que se está haciendo es encuadrar lo que van a hacer en el 2021, o sea, encuadrar lo que va a hacer el operador en el 2021. Había cosas que iban a hacer en el 2020 y no las hizo y las va a hacer en el 2021. Y algunas que tenía en su plan que iba a ser en el 2022, las va a adelantar, pero todo lo tenía contemplado en su plan inicial, en el plan autorizado. ¿Es correcto? Es correcto, comisionada. Como bien menciona, el acarreo de una actividad que si bien se encuentra en proceso de ejecución, o sea, ya estaba en ejecución, sin embargo, pues no les permitió concluirla, y es por eso que la estamos pasando hacia 2021. Y el otro es, la otra parte es la actividad que tenían aprobada ya en el plan de desarrollo contemplada para 2022 y ahora la están trayendo para 2021. Okay. Digamos, no está pidiendo más de lo que se tenía ya autorizado en su plan. Es correcto. Okay. Muchísimas gracias, ingeniero Velázquez. Es todo, comisionado presidente, muy amable. Gracias, comisionada. Comisionado Moreira. Me queda la duda, los cambios que se están proponiendo son tan pequeños, 2%, 0.1%, etcétera. ¿Por qué requieren una autorización para cambios tan pequeños? Bueno, gracias, comisionado. Esto, el operador señala que es prácticamente para asegurar o no salirse de lo que se tiene, ¿no? que señalarnos a nosotros que va dentro de lo que se le aprobó tanto en el plan de desarrollo. Es por ello, ingeniero Francisco, no sé si tenga algún comentario. Sí, buenos días a todos. Estos cambios, como lo comenta doctor, pareciera muy pequeños, pero dentro de lo que tenemos nosotros en los lineamientos de planes, como están trayendo actividad del 2023 y una que están difiriendo, como es un contrato de producción compartida, para que tengan ellos bien cuadrado lo que es la cifra de lo que son los costos elegibles, debe de estar todo en su programa conforme se va a ejecutar, aunque esté aprobado en el plan, pero por año tiene que estar la actividad que se va a hacer para que sea acreditable. Por eso hacen esos cambios. Ok, muchas gracias, ingeniero. Gracias, comisionado Moreira. Comisionado Martínez. Muchas gracias. Este campo tenía un plan de desarrollo de 2019, y en aquel tiempo recuerdo que el corte de agua era del orden de más de 30%. ¿Cómo se ha ido comportando este corte de agua en las últimas fechas? ¿Y qué están haciendo para mantenerlo en ese valor o disminuirlo? ¿Qué tal? Gracias, comisionado. Como tal, ellos no señalan en este sentido cómo se ha venido comportando el corte de agua. En esta modificación del programa de trabajo y presupuesto no lo señala en realidad. Ok. Y con respecto al programa de recuperación secundaria y mejorada, ¿ya lo presentaron? Ingeniero Francisco, no sé si me puedas apoyar. Sí, en este momento estamos haciendo el corte, doctor. Se refiere a lo que es su propuesta de programa de recuperación secundaria y mejorada, ¿verdad? Del cuarto transitorio.
Estamos haciendo el corte, ahorita no tengo el dato, si nos permite un momento se lo confirmo para ver si ya lo presentaron. Estamos revisando, son 200, más de 200 asignaciones de Pemex y de otros contratos, pero ahorita le confirmo si ya lo recibimos. Mis preguntas son relacionadas a la maximización de valor. Lo que estamos viendo es que el plan más o menos lo traen igual, con actividades diferidas. Y sabemos bien que en la medida que la aplicación de procedimientos que permitan eficientar la recuperación, pues eso va a incrementar el valor y no lo estoy viendo aquí dentro de la presentación, aunque bueno, la presentación para mí está muy clara. Se trata solamente de un programa de trabajo de presupuesto 2021, no estamos viendo el plan actualmente, pero y tampoco es se recomiendan todos los detalles. Pero sí, creo que es importante comentar que los operadores, en este caso este consorcio que tiene que está con Pemex, el DS, el Servicio Petrolero, y creo que hay otra empresa, pues busquen el maximizar también el valor para ellos. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, comisionado presidente. Gracias, comisionado Martínez, y gracias, ingeniero Velázquez, de no haber más comentarios. Pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con artículos 22. Daré de lectura a dos acuerdos. Empiezo por... Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésima séptima, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 31, fracciones sexta y décima segunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en la cláusula 10.5 del contrato CNH-M4-Ébano 2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al programa de trabajo 2021 respecto del plan de desarrollo para la extracción presentado por los petroleros CCADCB correspondiente al citado contrato. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto de viva voz en el orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Panamérica Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Muchas gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Segundo acuerdo, con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésima séptima, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 31, fracciones sexta y décima segunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en la cláusula 12.4 del contrato CNH-M4-Ébano 2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al presupuesto asociado al programa de trabajo 2021 respecto del plan de desarrollo para la extracción presentado por DS Servicios Petrolero Especial correspondiente al citado contrato. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Panamérica Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Muchas gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Continuamos con el siguiente tema. Se trata de la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la modificación del programa de transición presentado por Pemex Exploración y Producción referente a las asignaciones AE-45-6M Agua Dulce 4 y AE-53-4M Mezcalapa 3. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Néstor Martínez Romero, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el ingeniero Rubén Felipe Mejía González de la Unidad Técnica de Extracción y su Supervisión. Buenos días, comisionada, comisionados. El día de hoy traemos a su consideración la solicitud de aprobación de la modificación al programa de transición del campo Quesqui, presentada por Pemex Exploración y Producción. Como relación cronológica, tenemos que esta solicitud fue presentada el 31 de mayo del presente año. Hubo necesidad de hacer una prevención el 7 de junio. Posteriormente, el asignatario dio atención a las prevenciones el 16 de junio del presente año y tenemos el día de hoy a su consideración la presente propuesta. Del total de días hábiles que se consideran para este tipo de procesos en los lineamientos de planes, la comisión se tomó 31 días hábiles y hubo la necesidad de notificar ampliación de plazo para resolver. Como generalidades de las asignaciones y del campo Quesqui, tenemos que el campo Quesqui se encuentra en las asignaciones de exploración y extracción
Agua Dulce 04 y Mezcalapa 03, que se encuentran ubicadas a una distancia aproximada de 72 kilómetros al suroeste de la terminal marítima Dos Bocas y a 20 kilómetros de la ciudad de Huimanguillo en el estado de Tabasco. Los títulos de asignación vigentes son de 25 años de vigencia a partir del 27 de agosto del año 2014 y en totalidad las dos áreas de las dos asignaciones dan un total de más de 86 kilómetros cuadrados. Son de tipo de exploración y extracción y la profundidad promedio del yacimiento del principal del campo Quesqui es de 6.600 metros verticales. Actualmente se tienen perforados 5 pozos en las asignaciones y el yacimiento es de las edades del Cretácico inferior, Jurásico superior titoniano y Jurásico superior quimeridiano. El tipo de fluido es gas y condensado de 43.8 grados API. Como justificación a esta solicitud presentada por el asignatario, se tiene que la hizo con base en la fracción 1 del artículo 72 de los lineamientos de planes, solicitando la ampliación de la vigencia del programa de transición vigente, la cual podrá concederse hasta por un año más, y es lo que solicita el asignatario para dar conclusión a las actividades que tenía programadas en el programa vigente. Como comparativa del programa de transición vigente contra el programa de transición modificado, respecto a las inversiones, tenemos que el asignatario ha erogado un menor monto de lo contemplado para este año que va corriendo. Esto es derivado al atraso importante en las actividades de perforación de los pozos contemplados. También tenemos que la nueva propuesta tiene como inicio la finalización del programa de transición vigente, que sería en agosto del año 2021, y su vencimiento en agosto del año 2022. Tenemos que el programa de transición vigente contemplaba una inversión total de $1,044 millones. Lo real ejecutado al corte que nos proporcionó el signatario es de $91 millones, abril del 2021. Y esta modificación contempla una inversión total de $880 millones. Respecto a las actividades contempladas, el comparativo entre las del programa vigente y el programa modificado, tenemos que son prácticamente las mismas actividades. No hay diferencia en la perforación de pozos. Hay una terminación adicional para culminar con los 28 pozos terminados. No ejecutará dos reparaciones menores aprobadas debido a que estas las contempla el asignatario a futuro en el plan de desarrollo. Respecto a los ductos, se tendría la fusión de dos de ellos, por lo tanto es un ducto menos con respecto a los aprobados. Y respecto a las macroperas contempladas a construir, no tenemos diferencia entre ambos programas. Respecto al comparativo de la producción del programa vigente contra la modificación propuesta, tanto para el gas y el condensado, tenemos una diferencia entre lo real, que es el área marcada en color rojo fuerte, respecto a lo que se contemplaba en el programa vigente, que es la línea de color verde oscura. Pero tenemos que tanto la proyección en los meses restantes al inicio de la nueva modificación del programa de transición y a la vigencia del año adicional, tenemos que el asignatario contempla llegar e incluso superar en un poco la producción que tenía contemplada para obtener un volumen adicional de hidrocarburos, tanto de gas como de condensado. El programa vigente contemplaba 92 miles de millones de pies cúbicos de gas y se tendrían 218 miles de millones de pies cúbicos en este año adicional de producción. Respecto al condensado, el programa de transición vigente tenía contemplado recuperar un volumen de 25 millones de barriles de condensado y la modificación propuesta con este año adicional más la proyección sería un volumen de condensado a recuperar de 62 millones de barriles. Respecto al costo total del programa de inversiones propuesto por el asignatario para este año adicional, tenemos un costo total de $1,027 millones, cuyo principal monto o porcentaje es para la actividad de desarrollo, esto en el rubro de perforación de pozos que tenemos $813 millones
y posteriormente el segundo mayor porcentaje es de 9.5%, que es en otros egresos, que este rubro contempla erogaciones por el concepto de manejo de la producción fuera de las asignaciones que le competen al campo Keski. Después del análisis realizado por esta comisión a la información presentada por el asignatario, tenemos a bien hacer las siguientes recomendaciones. Respecto al rubro de caracterización, tenemos que se debe mejorar la delimitación, caracterización y los modelos del yacimiento con la información que se adquiera durante la perforación de los pozos. Tenemos también a bien recomendar al asignatario evaluar otras opciones para la terminación de los pozos, ya que actualmente se contempla terminar los pozos en agujeros descubierto, y esto por el tipo de yacimiento que tienen, puede implicar un riesgo tanto operativo o también para la toma de información. Respecto a la productividad de los pozos, se recomienda evaluar distintas alternativas tecnológicas para ser utilizadas a futuro. Esto debido a que cuando la presión del yacimiento así lo requiera, se debe eliminar la carga hidrostática y levantar los líquidos que se acumulen en el fondo del pozo, debido al tipo de yacimientos de fluidos con que cuenta este yacimiento. Y como resultado del dictamen, tenemos que, derivado del análisis presentado, se propone el dictamen técnico en sentido favorable respecto a la modificación al programa de transición asociado a las asignaciones del campo Keski, presentado por Pemex Exploración y Producción, mismo que de ser aprobado estará vigente a partir del 10 de agosto del 2021 y hasta que concluya su vigencia o se apruebe una modificación. Es todo, comisionados. Quedo pendiente a cualquier duda o comentario. Muchas gracias, ingeniero Mejía. ¿Cuál es el motivo que dio el operador para el retraso de las actividades? El principal motivo es el atraso en los tiempos de perforación que se ha tenido con la perforación de los pozos contemplados, cuestiones también de fallas en los equipos, en las herramientas, influjos de agua salada y tiempos no productivos y problemas también con diferencias en el diseño de los pozos por ventanas de presiones muy reducidas a las contempladas. Todo eso se toma en cuenta para ser tomado en la perforación de los pozos siguientes. Bueno, ¿y cuál es el motivo que va a subir tanto la producción si es casi son las mismas actividades, solo que las están retrasando un año y la producción está subiendo, consideran que va a subir considerablemente? Principalmente es por el pronóstico de producción, el tiempo en el cual entrarían a producción los pozos, y esto les da unos meses más de producción, con lo cual el volumen es mayor a lo contemplado. Bueno, pues no me quedó clara la respuesta, pero está bien, ingeniero Mejía. Comisionado América. Vuelvo a hacer la misma pregunta que el comisionado presidente. O sea, no suena lógico el retraso, la justificación que se tiene, hicieron, según entendí, hicieron un solo pozo. Recordemos que este es un campo de los llamados prioritarios, ¿no? Y se tenía mucho, era de los que tenía, digamos, muy, se tienen muchas esperanzas en este tipo de campos, ¿no? Pero bueno, primero, nada más hicieron un solo pozo, según entendí. Es correcto, ¿verdad? Ahora dicen que en el siguiente año van a ser 27 pozos. ¿Correcto? Sí, son los restantes contemplados en el programa vigente. Ok. Y de esos 27 pozos, van a tener mucho más producción, el doble de la producción de lo que tenían pronosticado inicialmente. ¿Nos podría explicar con un poquito más de detalle cuál fue la justificación que dieron para que con esos 27 pozos tengan más del doble de la producción que habían pronosticado inicialmente? O sea, ¿cuál fue la justificación técnica que dieron? O sea, es exactamente la misma pregunta que hizo el comisionado presidente, pero que nos dé una respuesta lógica.
Ok, sí, voy a dar el comentario y no sé si el ingeniero Francisco también quiera comentar algo adicional. Los gastos pronosticados para cada uno de los pozos es semejante, no hay mucha variación entre ellos con respecto En la inversión yo no tengo problema, donde tengo problema es en la producción que dicen que van a obtener y que nosotros estamos aceptando que van a tener. Me refiero a los gastos de producción, gastos de compensado, gastos de costos, perdón. Los gastos son semejantes, los gastos de producción de condensado iniciales se mantienen igual a lo pronosticado en el programa vigente. La única diferencia es el tiempo en que irían en el que se irían metiendo. Entonces, la mayoría de los pozos estarían contemplados a terminarse en los primeros meses del siguiente año y quedarían más meses restantes de producción con ese mayor volumen recuperado. Por eso es que se incrementa el volumen a recuperar, no los gastos iniciales ni los gastos pronosticados, sino el tiempo en el cual estarían produciendo los pozos. Sí, para adicionar a lo que comenta el ingeniero Rubén, es importante mencionar que esta solicitud de modificación tiene fecha de corte del mes de abril. Entonces, por eso nada más aparece como si ellos hubieran terminado un pozo. Sin embargo, ahorita traen en perforación 6 pozos y traen y reportan ya en terminación y ya está en etapa de pruebas de producción, el Quesqui 8. Entonces, realmente terminados está uno, pero ya para lo que sería el fin del 10 de agosto de este año, seguramente van a traer ellos 6 pozos adicionales. O sea, 7, ¿no? Con el que terminan y los 6 que vienen perforando van a tener 7 pozos adicionales. Entonces, realmente la actividad pues no llegó a los 27 que tenían ellos programados, pero tampoco es uno. Hay unos que ya vienen en etapa de perforación. Y como lo comenta el ingeniero Rubén, la diferencia en el pronóstico de producción es que antes los pozos los tenían en una secuencia de ir entrando en cierto periodo de tiempo, alrededor de un mes, 2 meses de diferencia. Ahora se está reduciendo ese periodo, van a entrar más rápido los pozos, entonces van a tener 1 o 2 meses más de producción, que es lo que hace que se acumule mayor volumen de recuperación. No logro entenderlo aquí, maestro Castellanos, dado que el programa que tenían considerado era de que todos los pozos iban a producir hasta el agosto del 2021, según su programa inicial, el actual, ¿no? Entonces, para agosto del 2021 ya los 21 o 22 pozos tenían que estar produciendo. Y ahorita, según el programa actual, estarían entrando a producción ya para abril del 2022. Sí, así es. Para hacer a lo mejor más producción. Sí, para ser a lo mejor más explícito y más claro, ellos lo que tenían contemplado es que el tren de pozos, como le llaman ellos, que es la secuencia con la que se van a ir perforando y el periodo entre que perforaban, terminaban uno, perforaban, iniciaban otro, y esa secuencia se va a reducir. Entonces, en vez de estar metiendo pozos en 45 días, los van a estar metiendo a lo mejor en 30, 40 días. Entonces, esos 15 días o esos 30 días de producción adicional a lo que ellos traían en la primera programación, esa diferencia al estar acelerando su terminación y darles más periodo de producción, eso es lo que está haciendo que se incremente la producción acumulada. Y como bien lo comenta el ingeniero Rubén, revisamos sus estimaciones del gasto inicial, y ese no lo están moviendo, sino más bien lo que está pasando es que reducen el tiempo de terminación y entrada a producción del pozo, y pues esto le da varios días más de producción y es lo que le permite acumular más producción. También lo que resulta importante... Van a acumular el doble de la producción. Tuvieron que cambiar condiciones del yacimiento para poder...
producir lo doble de producción que tienen pronosticado en el en la lámina que nos mostraron, en la lámina... Es la lámina 6, comisionada. Sí, no necesariamente tiene que cambiar las condiciones del yacimiento, doctora, sino más bien la entrada de los pozos, que los perforen más rápido y les den más tiempo de producción. Yo insisto, aunque me digan lo que me digan, los pozos deberían de estar produciendo a agosto del 2021. O sea, todos los pozos que tenían, porque su periodo de transición terminaba en agosto del 2021. O sea, uh-huh. Muy rápido, muy corto. Y ya produciendo, deberían de haber estado en agosto del 2021, según el programa vigente. Es correcto. Y ahora van a estar, o sea, con su nuevo programa, van a estar terminando, o sea, con la terminación, estarían hasta abril del 2022. Abril del 2022 ya debe de tener los pozos terminados y con un periodo anterior de producción. Aquí se ve la gráfica. Va a terminar su, o sea, la terminación del último pozo es en abril del 2022, según una lámina que nos dieron en la lámina 14, que ustedes mismos nos están dando. Sí. Entonces, es el último pozo. Entonces, por eso digo, por más que ustedes nos digan, o sea, y que hayan adelantado y todo, el último pozo que van a terminar es en abril del 2022. Los otros terminan, dos otros pozos terminan en marzo del 2022, otros cuatro pozos terminan en febrero del 2022, otro pozo termina en enero del 2022, otros dos en noviembre del 2021, otros cuatro en octubre del 2021, y efectivamente seis que traen son 2021, 6 y 1 en agosto del 2021. Esos son los 21. Entonces, yo no veo cómo, la explicación que me están dando no es nada lógica, pero bueno, ahí se los dejo, ustedes lo analizaron con más detalle, pero no es lógica. Perdón, comisionada, en la gráfica es lo que iba a comentar. El último pozo se tendría a agosto del 21, y ahí no se ve una base que siga manteniendo esa producción máxima. Si comparamos con el nuevo pronóstico, la producción máxima se amplía 1, 2, 3, 4 meses más. Ese es el volumen incremental. En el programa de transición vigente, el máximo se alcanzaría hasta la finalización del programa vigente, y aquí los pozos ya estarían terminados 4 meses antes de que finalice la nueva vigencia. Ese es el volumen adicional. Exacto. Si se pudieran regresar al anterior, ahí se ve rápidamente en donde está el pronóstico de producción, que era el anterior. Si ustedes se fijan, la línea roja fuerte es hasta abril, es cuando estaban produciendo los pozos, los dos que ya tenían terminados. Sin embargo, si lo comparamos con la línea que es el plan vigente, esa línea, si la desfasáramos en el tiempo, empezaría la perforación de los pozos y después su entrada a producción. Lo que estamos comentando ahorita es que ellos ya traen 7 pozos en terminación, en perforación, y van a entrar en terminación, y a partir del 10 de agosto, que es cuando inicia el plan, si se puede observar, ellos ya traerían alrededor de 200 millones de pies cúbicos y traerían como 75 mil barriles de condensado. Entonces, no está partiendo de cero como venía anteriormente, porque lo que está ocurriendo en este momento es que ya traen 2 meses de perforación los pozos, y cuando empiece el nuevo programa, ellos ya van a estar produciendo esos pozos. Ese es el incremento de producción, doctora. Es esa área que se ve entre la línea rojo fuerte y la línea que dice inicio de la modificación del programa de transición. Esa área que se ve ahí en la gráfica, esa es la producción acumulada que están ganando ellos por traer ya pozos adelantados en su perforación, y que a partir de la modificación estarían ya produciendo. Esa es la diferencia.
Bueno, yo la única recomendación que haría es de que ahora sí tenemos que hacer un seguimiento, yo diría que mensual, de este programa de transición para que de verdad se pueda cumplir este programa. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, comisionado presidente. Gracias, comisionado de América. Comisionado Moreira. De acuerdo aquí con el comisionado presidente, con la doctora Alma América, estamos mezclando peras con manzanas. Van a producir más porque se van a tardar el doble de tiempo. Entonces, lo que habría que considerar es lo que no pasó. Si el plan vigente ha sido exitoso, hasta ahorita ya hubieran producido 20 millones de barriles adicionales de ahorita. Y obviamente el no haber cumplido el plan vigente costó, pues fácil, más de $1 billón, o sea, 1.200 millones de dólares, o sea, 30 mil millones de pesos. Entonces, a mí se me hace como eso de que ya llevan acumulado y que ahora les vamos a dar más tiempo y que suma total, a mí con todo respeto, pero no me convence. Creo que la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué pasó? Okay. Entonces, ¿por qué pasó? ¿Se hizo mala programación? ¿Resultó que los pozos tenían problemas, etcétera? La pregunta es, bueno, ¿y todos esos problemas por qué están resueltos? ¿No han aclarado ustedes por qué las condiciones ya no se van a presentar? O sea, yo me sigo con muchas dudas y creo que la justificación, con todo respeto, no la considero lógica. Sí, es importante lo que comenta, doctor. Sí tiene un atraso en cuanto a la ejecución de su actividad importante. Como lo comenta lo comentó hace un momento el ingeniero Rubén, es importante recordar que este campo es un nuevo descubrimiento. Se está iniciando su transición y solamente se tenía un pozo descubridor y un delimitador. Estamos hablando de campos que tienen todavía mucha incertidumbre en cuanto a la programación que se está haciendo, porque pues vienen de la etapa exploratoria. Eso es parte de los problemas que tuvo el operador, en el sentido de que construyó su plan y tenía información que le sirvió, pero a la hora de ir perforando, pues la tierra tiene muchas complejidades, y cuando empezaron a perforar, empezaron a tener problemas que no habían ellos, con la información disponible, alcanzado a prever, y que han venido resolviendo. También no se comentó, pero tienen problemas fuertes en su movimiento de equipos y disponibilidad de los equipos debido también a la pandemia. Pero por eso para nosotros la justificación que presentaron técnica, y vemos los problemas técnicos que ha tenido el desarrollo del campo de estos pozos que no se han logrado perforar y que se atrasaron, porque al atrasarse un pozo, como lo comentó el ingeniero, como es una secuencia de pozos que va a perforar un mismo equipo, al atrasarse uno, retrasa toda la cadena de perforación. Entonces, estas cuestiones de encontrar zonas geopresionadas, tener problemas de derrumbes, ir lento en la perforación, pues es normal cuando están empezando a perforar los primeros pozos de desarrollo en un campo que viene de la etapa exploratoria, y sobre todo un campo tan profundo como Quesqui, que se va más allá de los 7000 metros. Entonces, por eso vemos nosotros que muchas de las complejidades técnicas que han tenido, pues son razonablemente justificables técnicamente. Sin embargo, si ve usted la gráfica de que está en la página 6, la que está en verde, pues estamos hablando de uno de los grandes campos, o sea, está esperando una producción de 160 mil barriles. Entonces, yo creo que aquí lo que menciona el doctor es muy importante. 160 mil barriles, pues es un campo al que hay que darle mucho seguimiento y mucha atención. O sea, el flujo de dado es muy grande. Sí, la expectativa de este campo sí es muy importante. También, aunado a los 160 mil barriles de condensado, hay que ver que va a estar aportando casi 600 millones de pies cúbicos de gas, una cantidad muy importante. Es más del 10% de la producción nacional. Entonces, yo creo que no es una buena noticia, pero usted nos dice que ya resolvieron todos los problemas. No los han resuelto, pero están tomando el rescate de experiencias para que todo esto que está ocurriendo en esta transición quede plasmado y quede de alguna otra manera pues resuelto en la medida de lo posible para cuando presenten su plan de desarrollo. Yo creo que por eso es importante que los operadores, después de que tengan un descubrimiento, antes de entrar al desarrollo, hagan esta parte de la transición,
lo que les permite tanto ver bien la expectativa de producción del campo, caracterizarlo bien y también ir rescatando todas las experiencias que se puedan ir teniendo en la perforación de los pozos. Otro dato también importante es si recuerdan en el reporte de perforación, no sé si recuerdan que se veía un incremento importante en la producción del gas. Ese incremento importante era tanto de Ixachi como de este campo que también ya empezaron a aportar producción de gas. ¿Cómo cuánto tiempo vamos a tardar en saber que sus soluciones que aplicaron ya llevaron a resolver todos los problemas y que vamos en el camino esperado de esta producción, que como usted dice es importantísima? Yo creo que los primeros resultados de estas acciones que están tomando ellos de mejora las vamos a ver precisamente en este mes de agosto, que es cuando empiezan a terminar sus pozos que vienen en perforación, esos 6 pozos. Van a dar información muy importante y ahí es donde vamos a ver la optimización que tienen y el rescate de experiencias y mejores prácticas de lo que sucedió con esa perforación, proyectándolo para los nuevos. Okay. Entonces, como dice la doctora, hay que darle seguimiento a esta campus. Sí. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Sí, de nada. Gracias. No, Moreira, comisionado Martínez. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Creo que ha quedado muy claro de la discusión que hemos tenido desde la presentación del ingeniero Rubén Mejía, de que este campo es muy importante. Ya se hablaba aquí, podemos ver en la lámina 6, que la producción pues, va a llegar a niveles de 160 mil barriles, pero no son 160 mil barriles cualquiera, son condensados. Tienen un alto grado de API, lo cual es muy importante para el sistema de refinación y tiene un alto precio en el mercado. También pues queda claro que este es un yacimiento de gas y condensado que va a producir grandes cantidades también de gas, como comentaba hace un rato el maestro Castellano, pues son más de 600 millones de pies cúbicos por día, es una gran cantidad. Lo que nos han comentado es que los retrasos, de acuerdo con el operador, pues son debidos a las cuestiones de la perforación. Es un yacimiento muy profundo, han tenido problemas, como ya lo acaban de comentar, y todo esto asociado además al COVID y seguramente también algunas cuestiones financieras, lo que ocasionaron es que haya un retraso en las actividades. Y aquí en esta lámina pues podemos ver, me voy a referir a la lámina, a la gráfica de abajo, que es la del gasto de condensados. En negrito teníamos pues, cuál iba a ser la producción que íbamos a tener pues, más o menos por estas fechas. Por julio del 2021, que son del orden de 160 mil barriles. No se alcanzó, eso era el plan, 160 mil barriles. Al no alcanzarlo, pues se reprograman todas las actividades y esto pues, se obtiene por el orden del abril del 2022. Hay un retraso en las actividades. Esto definitivamente tiene un impacto en la del proyecto, pero los cálculos de esas pérdidas no son en los volúmenes que se dejaron de producir multiplicados por un precio de barril, porque eso no es así. El aceite sigue abajo, el gas sigue abajo, entonces lo que hay es un diferimiento de la producción. Y hay un costo financiero que es mucho menor que el calcular volúmenes tal y como están ahí planteados. Por ejemplo, en el volumen total a recuperar, pues hay menos 20 millones menos, entonces no la pérdida financiera, pues no son 20 millones multiplicados por el precio del petróleo. Es un valor menor, pero es una pérdida. O sea, el tener, el retrasar actividades dentro de la industria petrolera en el área de exploración y producción significa pérdidas financieras. Los operadores tienen que buscar la forma de que puedan adelantar en algunas ocasiones las actividades. Y cuando tienen problemas que no pueden prever, porque eso no se pueden prever desde que se hace el programa, en este caso el programa de transición, pues tienen estos resultados. Me gustaría que pasáramos a la lámina de las conclusiones, perdón, de las recomendaciones, por favor, ingeniero Rubén Mejía, porque las recomendaciones que se están planteando son muy, muy atinadas. Yo creo que la única que nos faltaría aquí, ahorita regreso a las recomendaciones, es esto de tener mucho cuidado
en que no haya retraso en actividades, que no haya incremento en costos. Eso debe ser como una recomendación, que finalmente de alguna forma está planteada por los doctores, también por comisión presidente, en el sentido de que hay que estar revisando que se vayan dando en la forma como están planteadas, pero yo creo que la recomendación debe ser que deben de cuidar el que todas las actividades se realicen con la calidad, con el tiempo y con el costo con el cual están planeadas, ¿no? Eso es importante. Después, hay una recomendación que tiene que ver con la productividad de pozos. Y con los tratamientos de gas y condensado hay una problemática muy, muy importante cuando estos yacimientos llegan a la presión de rocío, porque invaden los pozos, baja la producción, y lo comentó muy bien el señor Rubén Mejía, y aquí en productividad de pozos se dice que hay que evaluar distintas alternativas tecnológicas para que cuando la presión del yacimiento, más bien la presión de los pozos, llegue por debajo de la presión de rocío, se puede eliminar la carga hidrostática que generan los condensados, que ya no baja el que fluye en los pozos. Pero yo creo que aquí lo que hay que sumar es que la terminación de los pozos es súper importante. Si la terminación de los pozos no se hace con la geometría adecuada, el colgamiento va a crecer. Y si el colgamiento crece, va a haber menos vida, vamos a decir, productiva, hasta antes de llegar a la presión de rocío. Entonces, aquí en productividad de pozos, está dividido tienen terminación de pozos, pero cuando dicen evaluar otras opciones para la terminación de pozos, no se están refiriendo a cuestiones que tienen que ver con la geometría. Una cosa es la geometría, o sea, las teorías de producción, otra cosa podrían ser los dispositivos que pongamos en el fondo de los pozos, como los estranguladores de fondo, etcétera, etcétera. Entonces, eso debería estar bien especificado para que pudieran de alguna forma recibir esta recomendación el operador, seguramente lo está viendo, y lograr maximizar la rentabilidad de este importante yacimiento Quesqui. Ya lo comenté, es de los, bueno, perdón, lo comentó la doctora América, es de los prioritarios, y la palabra lo dice prioritario, entonces yo creo que es prioritario no solamente para Pemex, también es prioritario para nosotros, y pues me sumo a esta postura de que hay que estar viendo cómo apoyamos para que las cosas se vayan dando en la forma adecuada y que se saque el valor que este yacimiento puede aportar. 160 mil barriles es mucho más que toda la producción de la región norte, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, comisionado Martínez. De no haber más comentarios, pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésima séptima y 38, fracción tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 7, fracción segunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 72 de los lineamientos que regulan los planes de exploración y de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación del programa de transición presentado por Pemex Exploración y Producción referente a las asignaciones AE456M Aguadulce 4 y AE534M Mezcalapa 3. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto de viva voz en el orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, con las recomendaciones realizadas, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Muchas gracias, comisionados. Se registra la votación y con las recomendaciones de la doctora Alma América Porres Luna, este acuerdo se adopta por unanimidad. Continuamos con el último tema de los asuntos de autorización. El doctor Néstor tiene una... comentario. Sí, que también sume las recomendaciones que yo hice, por favor. Ah, perdón, una disculpa, doctor, las recomendaciones de ambos. Será plasmado en el acta. Continuamos con el último asunto de autorización. Se trata de la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la solicitud de autorización presentada por PC Carigali México Operations SADCD para realizar la perforación del pozo exploratorio en aguas profundas Bacalar 1X, antes Sayulita 1X. En desahogo de este punto, cuya ponencia es de la comisionada Alma América Porres Luna, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el ingeniero
Ricardo Basurto Ortiz, de la Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, el nombre del pozo que estamos poniendo a su disposición se denomina Bacalar, y acorde con los lineamientos de perforación de pozos, el significado lo toma de la lengua maya, que significa rodeado de carrizos. En la siguiente lámina vamos a ver el fundamento jurídico con el que se llevó a cabo el proceso de atención a esta solicitud de autorización, y en el siguiente la línea de tiempo que se refiere a este proceso, el cual inició el 31 de mayo del 2021 y hubo una serie de prevenciones y aclaraciones hacia el operador petrolero emitidas el 11 de junio del 2021 y atendidas por el operador petrolero el 18 de junio del 2021, de tal manera que el día de hoy sometemos a su consideración esta solicitud de autorización. La siguiente lámina, por favor. Es una más adelante. Exacto. Bueno, aquí tenemos entonces los datos generales de la solicitud de autorización. Se trata de un pozo exploratorio en un nuevo campo que tiene objetivos en el mioceno superior y en el mioceno medio. Son dos intervalos estratigráficos que se ubican por debajo de una falla inversa y que forman una estructura anticlinal. Como podemos ver en el mapa, este pozo se encuentra dentro de un área contractual en su límite suroeste. Y esta área contractual tiene como vecinos otras dos áreas contractuales de licencia, una al norte y una al sur, algunas asignaciones de exploración ubicadas a la distancia hacia el oeste, ya frente a las costas del estado de Veracruz, y tiene como pozos de correlación distribuidos más hacia la parte oeste los pozos JUM-1XP, que se perforó recientemente por el operador Repsol, y pozos perforados por otro operador petrolero, Pemex, en los años 2009 al 2011, que se denominan Talipao, Puscón, y Catamat 1. Todos estos pozos con resultados exploratorios no favorables, pero que sin embargo proveyeron de la información necesaria para la estimación de la columna geológica, condiciones de la perforación y eventos de la misma para la documentación del pozo de prospecto Bacalar 1. Este pozo se ubica en un tirante de agua de 1532, lo que lo hace un pozo en aguas ultraprofundas. Las condiciones de presión y temperatura en fondo alcanzan condiciones normales de presión y temperatura, teniendo valores de 53 grados Celsius, 7700 libras sobre pulgada cuadrada, y se espera encontrar aceite ligero en los objetivos geológicos ya mencionados. En realidad es aceite medio ligero, de 25 a 38 grados API. Va a ser perforado este pozo con una trayectoria direccional tipo J y va a alcanzar una profundidad de 3.822 metros desarrollados. Además, para la programación de estas actividades se tienen considerados 58 días para su ejecución, los cuales comprenden la perforación y el abandono. Aquí resaltando que, dadas las características del proyecto, no se tiene considerado realizar alguna prueba de producción, no obstante los resultados que se obtengan durante la perforación. Con esto, la perforación iniciaría el 15 de agosto y hasta el abandono culminaría en el 12 de octubre de este año, teniendo un total de 58 días de actividades. Se han programado costos de hasta $60.86 millones, cuyo monto, la mayoría pertenece a la perforación con $56.97 millones, y se utilizará un barco perforador denominado Pacific Ramsin, que satisface necesidades de perforación de hasta 10.668 metros, puede operar en tirantes de agua de 3.048 metros y emplea un sistema de preventores de hasta 15.000 libras sobre pulgadas cuadradas. Con esto, las capacidades del equipo y las demandas operativas que se requieren para la perforación en este pozo se consideran adecuadas. La siguiente, por favor. En esta lámina tenemos una descripción de la trampa, la cual, si observamos los mapas estructurales que se ubican en la parte derecha, tenemos que la trampa se debe a una estructura anticlinal cuyo eje principal se orienta del noroeste al sureste, y esta estructura está
está interpretada con base en que se considera que fue originada por elementos compresionales con dirección preferencial hacia el oeste. Y de hecho, esa estructura está afectada por una serie de fallas inversas que como podemos ver en la sección sísmica de la parte izquierda, estas fallas inversas provocarían que durante la perforación de las secuencias del Mioceno superior, estas sean repetidas, también como otras secuencias del Mioceno superior, y dentro de las cuales se encontraría el objetivo geológico más somero, que en este caso el operador petrolero lo denomina RSP1. Y más hacia a la profundidad encontraría las secuencias geológicas del Mioceno medio, que como objetivo geológico el operador petrolero las denomina RSP2. Ahora bien, la trayectoria del pozo, como podemos observar, tiene una mayor componente debido a las secuencias estratigráficas de la sección somera, en la cual se puede observar una anomalía de amplitud, además de la textura del fondo marino, las cuales, pues, dada su presencia, el pozo tiene que ser perforado hacia una parte favorable, en una posición favorable, y luego tener una trayectoria direccional tipo J para alcanzar los objetivos geológicos también en una posición favorable. En la siguiente, por favor, podremos ver el diseño del pozo. El diseño del pozo está considerando atravesar una columna geológica que comprende secuencias del Plioceno, Mioceno superior, una falla inversa y, como les decía, una repetición de las secuencias del Mioceno superior hasta alcanzar los objetivos geológicos dentro del mismo Mioceno superior y del Mioceno medio. Las condiciones que el operador petrolero está estimando para esta columna que acabamos de describir es que durante toda la etapa de la sección somera, el operador petrolero está considerando asentar una tubería conductora de 36 pulgadas. Luego considera que, dada la incertidumbre que se tiene en la sección somera por la presencia de algunos elementos de riesgo someros, pudiese tener en esa sección somera un potencial y presencia de influjos de agua somera y que podría demandar la ejecución de una etapa de contingencia. Esa etapa de contingencia está señalada en color rojo, la tubería roja, y que sería con un diámetro de 28 pulgadas. Luego seguiría atravesando la sección somera hasta alcanzar una profundidad de 2.574 metros desarrollados bajo el nivel del mar, en donde asentaría la tubería de revestimiento considerada como superficial, con un diámetro de 22 pulgadas, y con ello atravesarían la parte en la que las presiones de poro se consideran similares a la hidrostática. En la siguiente etapa de la perforación, está considerado emplear una tubería de revestimiento de 14 pulgadas. En esta etapa, lo que el operador petrolero considera es atravesar una falla inversa, de la cual ya les había hablado, y un intervalo potencial de aporte de fluidos que en este sentido el operador petrolero lo considera como agua. En esta zona de perforación, el operador petrolero encontrará una transición de las presiones de poro hacia las máximas presiones y será aislada previo a encontrar los potenciales yacimientos con esa tubería de revestimiento de 14 pulgadas. En caso de observar riesgos potenciales de pérdida de circulación en la zona de falla o debido a la presencia de los sedimentos en los que tiene potencial de encontrar aporte de fluidos, el operador petrolero está considerando una tubería de revestimiento también señalada en color rojo y que tiene un diámetro de 16 pulgadas. Finalmente, el operador petrolero considera evaluar los intervalos de interés a través de registros geofísicos y de toma de información a través de muestras y pruebas de formación en agujero descubierto de 12 y un cuarto. En caso de requerir aislar entre sí los intervalos potenciales de hidrocarburos, consideraría una tubería de revestimiento de contingencia, la más profunda, con un diámetro de 9,5 octavos de pulgada. La que sigue, por favor.
Ya como conclusiones, tenemos que este pozo exploratorio en aguas profundas Bacalar se encuentra considerado en un plan de exploración que fue aprobado por la Comisión el 4 de marzo de este año, cuya resolución se muestra en pantalla. Y en este plan de exploración, el prospecto que se denomina Bacalar en esta autorización fue considerado con el nombre de Sayulita. El cambio del nombre se debe a que otro operador ya había documentado este nombre para otro pozo y en otra área contractual. La segunda es que esta trayectoria del pozo, como ya fue mencionado, fue diseñada considerando elementos de riesgos, de los riesgos someros identificados en el área, así como también la posición estructural a la que serían cortados los objetivos geológicos identificados. Después tenemos que durante la perforación de la etapa superficial, el operador petrolero identifica una posible zona de aporte de fluidos hacia la cima del Mioceno superior, lo que les comentaba sobre el potencial de influjos de agua somera, y en caso de requerir perforar dicha zona con una mayor densidad de fluidos de perforación para su control, se tendría que aislar la sección somera mediante una tubería de contingencia de 28 pulgadas. Durante la perforación de las secuencias del Mioceno, se estima atravesar una falla inversa debajo de la cual se espera la repetición de las secuencias del Mioceno superior. Estas ya habían sido descritas y por debajo de ella tenemos una zona potencial de aporte de fluidos. Con ello, en caso de requerir aislar dicha zona, ante los riesgos de pérdidas de circulación que ya les había mencionado, pues se tendría considerada esta TR de contingencia de 16 pulgadas. También tenemos considerado que el liner de contingencia más profundo, que ya también ha sido descrito, es requerido en caso de necesitar aislar los objetivos geológicos entre sí del Mioceno superior respecto del Mioceno medio. Finalmente, del análisis de la información técnica remitida por el operador petrolero, esta Dirección General de Autorizaciones de Exploración considera que no se han observado elementos geológicos de diseño o de integridad del pozo que limiten o impidan su perforación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, ingeniero Basurto. Comisionado Alma América. Sin comentarios, muchas gracias, comisionado presidente. Comisionado Moreira. Pues nada más desearle mucha suerte porque estamos hablando de recursos con riesgo de 750 millones de barriles. Son muy buenos números, ojalá tengan mucha suerte. Gracias. Martínez. Pues también sumarme a los buenos augurios. Y por otro lado, como que quisiera puntualizar la conclusión número uno, que habla de un escenario base. Y tengo entendido que no hay un escenario base, solamente hay un escenario operativo. En efecto. ¿Verdad? Entonces, ¿está considerado en el plan de exploración? Sí. Gracias. Bien, gracias. De no haber más comentarios, pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, tercera, décima y vigésima séptima de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 36, fracciones primera y segunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción novena, inciso A del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se autoriza a PC Carigali México Operations CADCB para realizar la perforación del pozo exploratorio en aguas profundas Bacalar 1X, antes Sayulita 1X. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto de viva voz en el orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Muchas gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Continuando con el desahogo del orden del día, pasamos a los asuntos para conocimiento en el cual tenemos solo un tema. Se trata del informe sobre actividades de reconocimiento y exploración superficial correspondiente al segundo trimestre de 2021. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Néstor Martínez Romero, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el ingeniero David González Lozano, titular de la Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión. Gracias, secretario. Buenas tardes. Comisionada, comisionados, les traemos ahora el segundo informe trimestral correspondiente a abril-junio del 2021. En la agenda veremos las autorizaciones Ares B, los avisos de inicio de los Ares B también, de los operadores petroleros,
Veremos los proyectos terminados en el trimestre, así como un seguimiento a los proyectos terminados en el trimestre anterior. Comenzamos con las autorizaciones para realizar actividades Ares. En el trimestre, el órgano de gobierno autorizó 4 proyectos, 2 de Schlumberger, 1 de Pemex y 1 de GX Geoscience. El primero de Schlumberger es un proyecto de reprocesamiento 3D con una área de 74.200 kilómetros cuadrados. Este proyecto al cierre del trimestre ya había iniciado. Pemex, por su parte, tiene un proyecto de adquisición y procesamiento de datos sísmicos 2D en una magnitud de 1.640 kilómetros. El segundo proyecto de Ares es un Ares Pozos para la determinación de tipos de fluido, y esto lo hará con un estudio de 25 pozos. Y finalmente, GX Geoscience tiene un proyecto de adquisición y procesamiento de sísmica 3D por un poco más de 30.000 kilómetros cuadrados. Si pasamos al mapa, podemos ver en el terrestre, en Veracruz, las líneas de adquisición de sísmica 2D que hará Pemex. El área celeste es el que corresponde al procesado de 3D de 74.000 kilómetros de Schlumberger, esto ubicado principalmente en aguas profundas del Golfo de México. En rosa vemos el proyecto de GX Geoscience, que es la adquisición sísmica 3D, sin embargo esto está más enfocado a aguas someras, y los puntos que vemos ahí es el proyecto de Schlumberger de los 25 pozos. Si continuamos a los avisos, en total en el trimestre se dieron 4 avisos de inicio de proyectos Ares. En este caso los 4 son de reproceso sísmico 3D, 2 de Shell, 1 de Pantera y 1 de Pemex. Además hay un proyecto que tendrá interpretación de sísmica 3D. En el mapa vemos los 2 terrestres, al norte en Tamaulipas tenemos a Pantera, al sur en Veracruz el proyecto, el aviso de Pemex, y Shell tiene al norte en aguas profundas, uno en el cinturón plegado perdido, y un poco más al sur, también en amarillo, nuevamente en aguas profundas, pero en las cuencas del sureste. Si pasamos a los proyectos terminados, se tuvieron 10 avisos terminados en el segundo trimestre de este año. 8 fueron reproceso de datos sísmicos 3D, que suman casi 14.000 kilómetros cuadrados de superficie, y tuvimos otros 2 proyectos de interpretación y otros estudios. Si vamos a la comparativa de lo que se terminó en el trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior, en este caso participaron 7 empresas o terminaron proyectos 7 empresas menos que en el año anterior, igual la mitad de los proyectos. Sin embargo, en el reproceso de sísmica 3D se tuvo un área un 25% mayor a lo reprocesado en el mismo trimestre del año anterior, además del reproceso de sísmica 2D y otros estudios. Finalmente, al seguimiento de lo que se presentó en el trimestral anterior, debieron haber terminado 6 proyectos, quedó uno pendiente, que es un aviso de inicio de Pemex, que nos notificó una ampliación en su plazo para poder terminar el reproceso de sísmica 3D, y esto equivale a un área de 1.160 kilómetros cuadrados, que sería el diferencial que está aquí pendiente en el reproceso de sísmica 3D para que se cumpla lo programado. Eso sería todo de nuestra parte, comisionados, quedamos atentos a comentarios. Gracias, ingeniero González. Comisionado Mamérica. Pues simplemente celebrar que se esté, reactivando un poquito el asunto de los Ares. En este trimestre que tengamos 4 autorizaciones para realizar actividades en áreas del Golfo de México, sobre todo, creo que es de celebrarse y,
y que ojalá que sigan este tipo de autorizaciones, porque esto de alguna manera lo que hace es tener mayor conocimiento del subsuelo de todas estas áreas donde se estén realizando este tipo de actividades. Simplemente es todo, comisionado presidente. Muchas gracias. Comisionado Moreira. Ningún comentario, presidente. Comisionado Martínez. También sin comentarios, gracias. Bien, seguimos con el orden del día. Seguimos con el orden del día, secretario ejecutivo. Una disculpa, estaba en mute. Se toma conocimiento de este informe, presidente, y con este punto ha sido desahogado en su totalidad el orden del día de la sesión de hoy. Bien. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 52ª sesión extraordinaria de 2021. Agradezco a todos su participación.